El antiguo Hospital de San Rafael es uno de los edificios conservados más antiguos y más emblemáticos de la ciudad de Santander. Fue originariamente asilo, hospicio y casa de maternidad o de los pobres para posteriormente convertirse de forma definitiva y de especial importancia para la ciudad de Santander en un clínico allá por finales del siglo XIX y también a principios del siglo XX. La fundación de este edificio data del año 1791. Se han cumplido 230 años y durante estos meses de mayo y junio ha habido una serie de conferencias. Allá por los años 60 del pasado siglo XX, este edificio entró en un desuso. Fue en 1981 cuando el grupo centrista, inicialmente, cuando ya se estaba constituyendo el Estatuto de Autonomía, cuando lo propuso para ser sede de la Asamblea Regional. Nosotros vamos a conocer las impresiones tanto de los cinco grupos parlamentarios que hay presentes a día de hoy en el hemiciclo del Parlamento de Cantabria. También queremos conocer la opinión del arquitecto que formó parte de la obra de la recuperación del edificio allá por 1984, Luis de la Fuente, y vamos a conocer también fotos del momento de la inauguración, del momento en el que este edificio pasó a ser Asamblea Regional. Así que, si les parece, vamos a entrar un poco en la historia de este emblemático edificio y también en la historia de qué es lo que encierra ahora mismo y cómo se trabaja en el Parlamento de Cantabria. Nos encontramos en el aljibe, precisamente en una de las joyas de la corona de la recuperación de este edificio, del antiguo hospital de San Rafael, como decimos, hoy sede del Parlamento de Cantabria. Les vamos a desgranar seguidamente cuál es la opinión de los cinco grupos políticos presentes en esta legislatura. Son 35 los diputados. El grupo político que más escaños tiene es el Partido Regionalista de Cantabria, el que ganó las elecciones, las últimas, de mayo de 2019. 14 diputados que son los siguientes: Pedro Hernando, Emilia Aguirre, José Miguel Barrio, Rosa Díaz, Pablo Diestro, José Miguel Fernández Viadero, que además de ser diputado es senador por designación autonómica, Paula Fernández Viaña, la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, que además nos va a dar su opinión sobre la recuperación de este edificio y con lo que tanto trabajó con Rafael de la Sierra, Javier López Estrada, María Ángeles Matanzas, María Teresa Noceda, Ana Obregón, Francisco Paco Ortiz, Mónica Quevedo y Miguel Ángel Revilla, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Lo dicho, escuchamos a Paula Fernández de Diaña. Bueno, para mí este edificio forma parte, una gran parte de mi vida laboral, porque llegué en el año 99 y he estado aquí prácticamente hasta hace 4 años, mañana y tarde, y bueno, y trabajando duramente. Creo que la restauración del edificio es fantástica, es fiel al edificio histórico que había y por lo tanto creo que tuvieron muy buena idea los arquitectos al plasmar claramente ese antiguo hospital de San Rafael en lo que hoy es el Parlamento de Cantabria. Un Parlamento de Cantabria que podemos decir que a día de hoy se ha quedado pequeño para el trabajo que realizan los 35 diputados y el personal de los grupos parlamentarios, además de los funcionarios que se encuentran día a día en esta casa. Por lo tanto, sí que hay que tener la valentía de apostar por, de alguna manera, ampliar este edificio. Pero si quiero destacar algo es el trabajo que hizo siendo presidente del Parlamento Rafael de la Sierra en el año 99, cuando acometió las obras de accesibilidad
al antiguo hospital de San Rafael, en lo que se refiere a toda la parte derecha, el ala derecho del edificio, donde tenemos un acceso para minusválidos, desde el acceso a las distintas plantas hasta el acceso a los servicios, por ejemplo, o a la parte de abajo, que es donde está el aljibe y la cafetería. Recordar también la importante obra de infraestructura que se hizo en aquel momento con la rehabilitación de toda la cubierta del edificio. Como decía, es un edificio en el que por sus pasillos se respira la legislación, el derecho parlamentario, con una fiel representación de lo que fue esa historia del antiguo hospital, con un respeto sobre todo a la sillería y a la piedra que tienen los arcos del patio central, un patio en el que se aprovecha para poder hacer todo tipo de actos. Destacamos el Estatuto y la Constitución, pero son muchos los actos que se realizan en el patio, que se ha convertido en un sitio ya emblemático dentro de los salones para hacer celebraciones dentro de nuestra ciudad de Santander. Apostamos, y eso creo que debe de ser el objetivo, por ampliar estos despachos, por ampliar las salas de trabajo, y creo que sería buena idea el poder trazar un puente con el antiguo tabacalera, con el antiguo convento, para poder conseguir ampliar los espacios y tener ese edificio para el uso y para el trabajo de los diputados y de las personas que les asesoran y trabajan codo con codo con ellos. Bueno, pues conocidas las manifestaciones del primer partido presente por número de escaños en el Parlamento de Cantabria, vamos a conocer, por orden también de representación en la Cámara, las palabras de, en este caso, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández. El Partido Popular, que en la Cámara del Parlamento de Cantabria está presente, además de con Íñigo Fernández, con Pedro Gómez, con Álvaro Aguirre, María José González Revuelta, que está también presidiendo la mesa del Parlamento, Roberto Media, César Pascual, María José Sáez de Buruaga, Isabel Urrutia y Lorenzo Vidal de la Peña. Escuchamos a Íñigo Fernández. Bueno, yo creo que es un sitio muy emblemático de esta ciudad, además de esta ciudad, de esta región, y de algo muy importante, que es la conexión de esta ciudad y de esta región con otras, porque este fue un hospital de peregrinos del Camino de Santiago, un hospital. Y yo creo que bueno, habla de una relación con un itinerario cultural y social de mayor importancia. A mí me gusta el edificio, me parece que es una buena idea, o fue una buena idea en su día, decidir instalar aquí la sede del Parlamento de Cantabria. Es un edificio histórico, en un enclave histórico, como es la zona vieja, la zona alta de la antigua ciudad de Santander, la zona amurallada. Lo que sí creo es que casi 35 años después de su inauguración está a falta de alguna reforma con el fin de que se pueda trabajar mejor en este espacio. En su momento, cuando se inauguró como sede del Parlamento de Cantabria en 1987, pues tenía superficie de sobra para acoger la actividad que se desarrollaba aquí entonces. Pero con el paso de los años, yo creo que la actividad política ha ido incrementándose y hoy esto presenta algunas carencias que yo creo que no sería muy complicado resolver, ni tampoco sería preciso dedicar mucho dinero a mejorarlo, pero sí creo que 35 años después de aquella obra que se hizo en los años 80 para convertir el Hospital de San Rafael en sede del Parlamento de Cantabria, 35 años después se necesita hacer alguna reforma para hacerlo un lugar más operativo, más funcional y más práctico, con muy poca inversión. Escuchadas las palabras del Grupo Popular, vamos a escuchar seguidamente a la portavoz del Partido Socialista, Noelia Cobo. Son 7 los escaños que tiene presentes en la Cámara el Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de Cantabria. Se trata de Noelia Cobo, como les decimos, Yolanda Algorri, Paz de la Cuesta, Javier García Oliva, Joaquín Gómez, que además es el presidente de la Cámara y al que también escucharemos posteriormente, Eva Salmón, y Pablo Zuloaga, que es el vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Como les decimos, vamos a escuchar a Noelia Cobo. Bueno, los cántabros y las cántabras creo que tenemos la magnífica suerte de contar con un edificio con
gran historia y sobre todo que ahora mismo es la sede del Parlamento de Cantabria. Un edificio con historia, desde luego un edificio de piedra que antiguamente fue el Hospital de Beneficencia de San Rafael, fundado en 1791. Yo creo que este edificio, bueno, pues ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Europa Nostra de 1987, en la cual bueno, era premiado por ese patrimonio arquitectónico y la recuperación y sobre todo natural europeo, y sobre todo yo creo que conjuga, bueno, pues la historia y desde luego la funcionalidad de un parlamento y una sede del Parlamento de Cantabria, en la cual bueno, pues está situado encima en una calle con, bueno, pues donde se conjugan diferentes historias, está la calle Alto, el Cabildo de arriba y también bueno, pues esa perspectiva que mantenemos desde el talud de la calle Alta. Bueno, yo creo que es un edificio que después de 34 años que lleva funcionando como Parlamento de Cantabria, sí que se ha hecho un gran esfuerzo de mantenimiento y de recuperación. Ahora mismo se está llevando a cabo pues el estudio de la, bueno, pues la restauración de la cúpula, porque bueno, pues hay filtraciones de agua y necesita un mantenimiento y una recuperación, pero yo creo que además es un edificio bueno, pues que adquiere y sobre todo tiene espacios y estancias, bueno, pues con cierta historia. Yo, por comentar una de ellas, pues es el antiguo aljibe, que está colocado en la estancia debajo del patio central, y bueno, todavía creo que quedan estancias que a veces, si nos fijamos, pues nos recuerdan al edificio del antiguo Hospital de Beneficencia San Rafael, como es una inscripción que hay en el dintel de la entrada de puerta en el edificio, donde bueno, pues todavía dice que la limosna libra de la muerte y permite lograr la misericordia. Son pequeños detalles que todavía pues nos recuerdan ese edificio del hospital. Y luego, bueno, pues es un espacio que es verdad que es cómodo y accesible. Lo único, bueno, pues a veces pues los grupos vamos creciendo en personal, aunque hayamos, digamos, el Parlamento de Cantabria ahora lo componemos 35 diputados y diputadas, pero bueno, los grupos se van quedando un poco pequeños y entonces, bueno, pues los espacios, sobre todo los que están en la parte última de este edificio, en la planta cuarta, bueno, pues están quedando pues a veces esos espacios un poco más pequeños. Pero yo creo que es un edificio, este Parlamento de Cantabria, que ha sabido conjugar con la historia, con esos elementos antiguos y sobre todo con esta función que adquiere ahora como Parlamento, donde bueno, pues hay despachos, instancias y desde luego bueno, pues que lo que conjuga es bueno, pues quienes legislamos o quienes legislan en cada momento bueno, pues la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. Bueno, y uno de los partidos que también continúa en el Parlamento de Cantabria, porque se estrenó en la anterior legislatura, es el Partido Ciudadanos, el partido de Félix Álvarez, que es el portavoz de esta formación naranja. Está presente en el Parlamento de Cantabria con 3 escaños. El propio de Félix Álvarez también se encuentra presente en el Parlamento de Cantabria. Marta García, una persona que es muy incisiva en el Parlamento de Cantabria, y también Diego Marañón. Escuchamos a Félix Álvarez. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría destacar la maravilla que es este edificio, lo que era el antiguo Hospital de San Rafael, que primero fue un hospicio, un asilo, que fue una casa de maternidad, de pobres, y que luego se convirtió en un hospital hasta que, afortunadamente, se empezó a utilizar la Casa de Salud de Valdecilla. Como Parlamento de Cantabria, este edificio sí que necesitaría un repaso estructural importante, sobre todo en la zona del techo, porque hay muchas filtraciones. A veces cuando llueve tenemos que ir con cuidado al entrar al despacho porque se nos forma ahí un charco. Pero bueno, yo creo que gracias a que llegase aquí el Parlamento de Cantabria, se pudo restaurar este edificio, este maravilloso edificio que ahora le tenemos realmente precioso, ¿no? Tanto por fuera como la zona del interior, insisto, aunque sí es verdad que necesita ciertos acondicionamientos para que pueda efectuar su función de Parlamento de Cantabria. También es verdad que se ha quedado pequeño. Que además de que en el Parlamento estamos los diputados, aquí hay un montón de gente de administración, de personal de los grupos parlamentarios, y se ha quedado pequeño y en algunos casos
obsoleto, ¿no? Yo apostaría porque el Parlamento de Cantabria siguiese aquí instalado lo que es el hemiciclo, lo que es la presidencia, lo que serían las portavocías de los grupos parlamentarios, pero seguramente también habría que buscar alguna alternativa para que toda esa parte administrativa que está alrededor de lo que es el Parlamento y que hace que al final funcione este Parlamento y se sostenga gracias al trabajo de tantos y tantos buenos funcionarios que tenemos aquí, habría que hacer algo anexo posiblemente para habilitar esas oficinas. En definitiva, creo que es un edificio maravilloso que está muy bien conservado gracias a que el Parlamento se instaló aquí a finales de los años 80. Creo que hay que remodelar sobre todo la parte del tejado para evitar esas filtraciones de agua. Creo que debe de seguir aquí el Parlamento porque es un sitio emblemático para la ciudad de Santander y para todo Cantabria, y creo que habría que hacer un edificio o un anexo donde se pueda incluir la parte administrativa que sostiene a todo el Parlamento de Cantabria. Y ya por último vamos a escuchar las palabras de Cristóbal Palacio, que es el portavoz del partido Vox, que en su día se abstuvo acerca de la elección de Miguel Ángel Revilla como presidente del Parlamento de Cantabria. Armando Blanco y Cristóbal Palacio son los dos escaños, los dos diputados pertenecientes a Vox. Escuchamos a Cristóbal Palacio. Creo que es una idea fantástica el haber situado aquí el Parlamento, no solo porque supuso la recuperación de un edificio histórico, sino por el especial simbolismo que este edificio tiene. El edificio en el que ahora nos encontramos y que podemos apreciar a mi espalda es, después del desgraciado incendio de Santander, el edificio civil más antiguo de nuestra ciudad. Es decir, es de los pocos edificios que se conservan de más de dos siglos, cuyo nacimiento inicial no está vinculado a la actividad religiosa, sino que se organiza para el servicio de los ciudadanos. Mantenerlo en el servicio de los ciudadanos a través del ejercicio de la actividad parlamentaria es extraordinario como simbolismo de la continuidad de esa actividad. Y luego tiene una reflexión que a mí me gusta mucho hacer, y es que este edificio que vemos, que es digno, que es precioso, que permite, que tiene una belleza estética subyugante, que es una dignísima sede del Parlamento, era hasta hace 100 años el hospital de los cántabros. Y eso nos arroja una imagen muy clara de lo que ha sido el progreso de la sociedad. Nosotros vemos Valdecilla, incluso la Valdecilla de los pabellones que se vio durante todo el siglo XX, y tenemos que pensar que antes de que esos pabellones se construyeran, antes de que tuviéramos uno de los hospitales más punteros de Europa en concepción y ejecución, los enfermos de Cantabria eran alojados aquí. La sensación de que cuando se construye este hospital, Cantabria avanzó, se ve empequeñecida por el hecho de que cuando hace aproximadamente un siglo nos trasladamos al hospital, descubrimos que este edificio era todo lo que podíamos ofrecer a nuestros ciudadanos. Que los servicios públicos que se ofrecen ahora en la sanidad se han multiplicado de forma casi infinita gracias a los nuevos servicios. Que la actividad pública de prestación de servicios a la sociedad ha aumentado tanto que esperamos de nuestros gobernantes muchísima más aplicación de la que históricamente han tenido. Un ejemplo de una anécdota sencilla. Evidentemente Santander, cuando se construyó este edificio, no tenía agua corriente. El agua que se utilizaba para atender a los enfermos se cogía de la lluvia y se depositaba justo debajo de donde estamos. Nadie se planteaba cuál era la calidad de ese agua que se acumulaba en el aljibe que se encuentra debajo de donde estamos. Y era el mejor trato posible que podíamos trasladar a nuestros enfermos. 150 años después, este edificio no se ajusta a los estándares médicos y nos trasladamos a unos edificios extraordinarios que eran los edificios que construye el Marqués de Valdecilla. Y este edificio se abandona. Y 60 años después lo convertimos en la sede de la democracia en Cantabria. Cada vez que entramos por estas puertas tenemos que pensar como políticos que estamos en un edificio que siempre se ha dedicado al servicio a la ciudadanía y que por lo tanto venimos a servir a la ciudadanía, y tenemos que pensar como políticos que la obligación de servicio a la ciudadanía se ha
incrementado especialmente y que, por tanto, nuestra obligación de dar y de servir a los ciudadanos es infinita y cada piedra de este edificio nos recuerda la potencialidad que tenemos en ese servicio. Por eso la imagen es bellísima y por eso cualquier ciudadano de Cantabria tendría que venir algún día, visitar el edificio, descubrir las piedras, descubrir los pequeños secretos que el edificio tiene y poder decir que lo ha visitado. Y de hecho quiero aprovechar la pequeña intervención para invitarles a todos, el Parlamento organiza visitas guiadas y si no lo hace el Parlamento, que nos vengan a buscar, que yo se las enseño encantado porque el edificio realmente merece la pena ser visitado. Bueno, y ahora, por último, vamos a escuchar las palabras de Joaquín Gómez, el presidente del Parlamento de Cantabria, el presidente de la Cámara y una de las personas, por supuesto, que más función y más labor tienen a la hora de coordinar el trabajo de los distintos partidos políticos presentes en esta Cámara. Como decimos, escuchamos a Joaquín Gómez, presidente del Parlamento de Cantabria. La sede, bien, en un principio, cuando el antiguo edificio de la Diputación Provincial, cuando se convirtió en Asamblea Regional, pues era un edificio que se quedó muy, muy pequeño y lógicamente se decidió pues buscar una sede acorde con los nuevos tiempos. Se buscó un edificio pues histórico. Santander no tiene muchos edificios digamos históricos. Este era un edificio que estaba en ruinas y yo creo que cumple a la perfección la ubicación para ser el Parlamento de Cantabria. Se rehabilitó, yo creo que se hizo una rehabilitación muy buena. Y da cobertura, por una parte, al hemiciclo. En principio se hicieron 39 asientos para 39 diputados, luego se ha reducido a 35 por una modificación del Estatuto de Autonomía y 14 asientos para el Gobierno, en este momento son 35 diputados y 10 miembros del Gobierno regional. Desde que yo he llegado a la presidencia, lo que me he empeñado es en abrir el Parlamento a la sociedad. Es cierto que está en una calle que no es de las más céntricas de Santander, está en la calle Alta, no es muy visitado, incluso es un tanto desconocido, incluso por la propia gente, por los propios santanderinos, ya no vamos a decir por los propios cántabros. Y entonces lo que tratamos es de hacer los mayores actos posibles, porque tiene un patio que es una maravilla, un patio cubierto por una cúpula de cristal, y hacer en este patio pues todos los actos que sean posibles. Eso lo hicimos durante los 6 primeros meses y desgraciadamente nos cogió luego el estado de alarma y toda esta pandemia del COVID que nos ha cortado un poco, digamos, todo el tipo de actuaciones. Estamos empezando a hacer otra vez actividades con las restricciones sanitarias que nos marca la Consejería de Sanidad y poco a poco vamos incrementando el número de asistentes. El Parlamento, el edificio del Parlamento da un juego enorme. Y como es un edificio que ya tiene una rehabilitación de 20 y tantos años, pues lógicamente tiene algunas cosas que hay que digamos, arreglar y solucionar. La cúpula de cristal, que es una cúpula grande, tiene algunas deficiencias de filtraciones de agua. Por eso hemos sacado un pliego, un concurso de ideas en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Ya hay un jurado y se han presentado 7 ofertas para buscar soluciones a las filtraciones de agua y sobre todo el exceso de calor que se plantea en el verano. Estamos trabajando en ello y esperamos solucionarlo en el transcurso de este mismo año. Ya hemos escuchado las opiniones de los distintos grupos políticos presentes en el Parlamento de Cantabria. Vamos a escuchar a una de las personas más importantes en la recuperación de este edificio, el arquitecto Luis de la Fuente. Bueno, pues seguimos en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión hablando de la rehabilitación del edificio del Hospital de San Rafael. Estamos con el arquitecto, con la persona que tuvo en su mente, en su mano y naturalmente en su obra, que es lo que al final queda, el arquitecto de la obra. Don Luis de la Fuente, gracias por estar con nosotros. No hay de qué, encantado de estar aquí. ¿Qué tal se encuentra usted en este edificio? Oh, me encuentro en la gloria, se puede decir. Es una obra de la que uno se siente orgulloso y que me acompañará siempre. Claro, fue magnífico trabajar aquí, en compañía de los arquitectos autores del proyecto, ¿eh? No quiero yo arrogarme todo el protagonismo porque había mucha gente
para llegar a este final por el camino. Tenemos que retroceder año 1964-1987. Sí. ¿Cómo fue la recuperación de este edificio, Luis? Bueno, lo que entonces se llamaba Asamblea Regional de Cantabria era un ente que había nacido inmediatamente con la comunidad y estaba conviviendo con el gobierno de Cantabria en el Palacio de Puerto Chico. Una de las plantas era de la Asamblea. Había una necesidad de tener una sede, naturalmente, para esa asamblea, que entonces se llamaba, y decidieron encomendarme a mí la organización de un concurso de ideas para sacar adelante, entre todos los arquitectos del país, un proyecto. Se convocó el concurso, ahí participé activamente, organizamos el concurso, y se seleccionaron el proyecto de dos jóvenes, entonces arquitectos madrileños, que daban clase en la escuela de arquitectura, que resultó magnífico, José Manuel Sanz Sanz y Juan López Riobó. Y después se encargó la dirección a los tres. Ahí es donde yo participé ya activamente en la obra de restauración del edificio. 1984-1987, eso, tres años. Más o menos. ¿Fue muy complicado, Luis? Es una obra muy compleja, porque esto era una ruina. Esto se conservaban las paredes exclusivamente. Y se conservaban las paredes, y quiero citar a otro arquitecto, gracias al anterior arquitecto de la Diputación Provincial, Ángel Hernández Morales, que se había preocupado de conservarlas. Había hecho unas ligeras obras que permitieron que estos muros no se fueran abajo. De manera que el arranque estaba claro que aquí se podría hacer una obra espléndida gracias a que se había conservado lo más esencial del edificio, que eran sus paredes, las cuatro del patio y las cuatro fachadas, ¿no? Y así se arrancó. Muy complicada la obra, muy, muy compleja, difícil, pero muy satisfactoria. Claro. Lo que está usted contando, deduzco, no estaba en ruina el edificio. Estaba en ruina, absolutamente. Bueno, no estaba en ruina. Había riesgo al entrar aquí, había sitios peligrosos, había sitios que podían desplomarse. Todo eso sucedía. De hecho, cuando se organizaron las visitas entre los concursantes, hubo que tener cuidado y acotar zonas para que no se... Bueno, había sitios impracticables, no se podía llegar, ¿no? Había sitios que estaban muy mal. Sí. Bueno, estamos en este momento realizando esta entrevista encima del aljibe, encima del conversatorio político, ¿no? En teoría es un lugar de descanso político, ¿no? Sí. ¿Cree usted que es una de las joyas de este edificio? Pues es una más, desde luego. Claro, en origen es una pieza importantísima para un hospital, tener agua era esencial, y este era un aljibe muy bien diseñado por el primer arquitecto que hizo el edificio, José Alay. También tengo que citar a este personaje importante, naturalmente, el más importante de todos. Diseñó una pieza que era un aljibe de agua, sin nada más que se trataba de recoger las aguas que caían en el edificio, en la cubierta, y llegar hasta ahí y ya estaba. Eso en el proyecto se consideró que era un espacio muy atractivo, y fue difícil conseguir abrirnos paso hasta llegar al aljibe, que entonces era un nido de jeringuillas y de bicicletas robadas y de escombros. Es así que tuvimos miedo, cuando se desescombró, de encontrarnos a algún delito allí. Pero bueno, no hubo nada delictivo y se pudo recuperar el aljibe, y es una pieza muy importante, claro. Lo fue en origen y me da la sensación de que ahora también lo es, ¿no? Sí. ¿Qué cosas más o menos se pudieron encontrar, aparte de lo que ha descrito del aljibe, algo con lo que no contaban, tal vez, rehabilitando el edificio? Sí, el edificio había pasado por muchos usos. Había sido hospital durante la mayor parte de su vida, pero después fue hasta sede de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, sede del Frente de Juventudes, tenía aquí una cafetería. Habían hecho refugios para la guerra en algunas partes, con mucho hormigón. Y esos, por ejemplo, habían ocultado buena parte de algunos de los arcos que los arquitectos queríamos sacar y conservar, y teníamos dudas de que estuvieran. Todo el proceso de limpieza de aquella podredumbre que se había apoderado del edificio nos dio la satisfacción de encontrar lo que presumiblemente debía estar. Fue una satisfacción enorme encontrarse con que los arcos estaban allí, no habían desaparecido y se podían reutilizar. Eso fue muy satisfactorio. Muy positivo para usted. Muy positivo, sí. Bueno, más de 30 años después, Luis, ¿cómo ve el edificio?
Magnífico. 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 El edificio está... Bueno, ahora le voy a contar algo, pero cuénteme. Está muy bien cuidado, claro. Tiene una propiedad, tiene la mejor propiedad que puede tener un edificio, seguramente, ¿no? El Parlamento de Cantabria, hoy ya se llama Parlamento. El Parlamento de Cantabria, de manera que es, que claro, es, da gusto ver que los edificios en los que has trabajado muchos años y que te han costado sudores y lágrimas, luego la propiedad, en este caso el Parlamento, los cuida de la manera que cuida este. Está estupendo. No hay más que elogios, porque uno va por ahí viendo obras suyas que termina por no reconocer de las reformas que se han hecho o del mal cuidado que está. Esta es un ejemplo, ¿no? Magnífico. Fíjese que hay otras comunidades autónomas que han rehabilitado edificios y otras también han construido edificios nuevos. Sí. Y esto creo que es un acierto haberlo recuperado. Sí, claro. Bueno, Santander, Cantabria, tuvo unas grandes dudas. De hecho, se barajó el casino del Sardinero como posible sede de la Asamblea. Y se dijo que la Asamblea aquí, en la calle Alta, no... El juego y la política no... Sí, no y tal. Y traerlo a la calle Alta tampoco era... Había mucha gente que no era nada partidario. Pero era una ocasión estupenda porque el edificio era propiedad de la entonces Diputación Provincial, Diputación Regional después y ya Gobierno de Cantabria, y era una ocasión espléndida de recuperar un patrimonio como este. Estuvo muy bien hecho, me parece que la decisión fue espléndida, claro. Bueno, le voy a contar algo, Luis. Dígame. He hablado con los distintos grupos políticos, con los representantes del arco parlamentario que tiene el Parlamento de Cantabria, ¿no? Solicitar una reforma. Dicen que hay que reformarlo. ¿Usted cómo lo ve? Perfecto. Creo que seguro que tiene razón. No sé el alcance de la reforma, pero estoy seguro que después de 30 y muchos años, casi 40, de edificio, los edificios requieren actualizarse. Muy probablemente desde el punto de vista de instalaciones casi con seguridad, si no se ha hecho ya, que no lo sé, pero también desde el punto de vista organizativo y funcional seguro que las cosas han cambiado y que habrá que adecuarse, ¿no? Seguro. Uno de los aspectos es la cúpula precisamente que está encima de nosotros. Sí, esta cúpula es una gran cosa y también un gran problema, estoy convencido. Tiene que dar problemas de ambientación, de calor, que hay que resolverlos más eficazmente. Todos vamos requiriendo más confort en nuestra vida y no los parlamentarios no van a ser ajenos a esto y el público en general, de manera que es lógico que eso se solucione. Esta fue una solución que fue, yo creo, brillante en aquel momento y que ha dado mucha vida a este patio. De hecho, hay un enlace con la posible cubrición de la Plaza Porticada, por ejemplo. Pues sí, porque el arquitecto del que ha hablado, José Alday, el que hizo este edificio, hizo también, no sé si me enrollaré, hizo también la aduana, que es hoy la Hacienda. Sí. Hacienda. Hizo a finales del siglo XVIII, los dos edificios los hizo él de su mano, y Hacienda sirvió de pauta para hacer la Plaza Porticada. Si nos fijamos en este patio, hay un hilo que une los dos edificios, ¿no? Un hilo de una mano, de un estilo, que unen los dos. Los dos patios van a ser cubiertos finalmente, probablemente, por lo menos yo he oído que el ayuntamiento tiene el proyecto de cubrir la porticada. Son temas muy complicados, ya se ve aquí, ya se ve aquí. Da gusto poder hablar con un arquitecto, personas que dan vida a los edificios. Muchas gracias. ¿Qué hubiera pensado usted después de 30 y tantos años estar aquí sentado tranquilamente, verdad? Pues la verdad es que es una satisfacción enorme, claro, poder venir y hacer esto y contarlo, pues me parece maravilloso. Sí, ya solo estar ya está muy bien, y poder contarlo. Nosotros le agradecemos el hecho de poder concluir con usted este reportaje y este punto de vista que hemos tenido en la recuperación del edificio. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Las palabras de Luis de la Fuente, el arquitecto, el hombre que dio vida a este edificio del Hospital de San Rafael. Hoy, Parlamento de Cantabria. Seguimos en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Hasta aquí ha llegado este reportaje del edificio del Parlamento de Cantabria, uno de los monumentos históricos más emblemáticos y mejor conservados de la ciudad de Santander, hoy sede del Parlamento Regional. Les vamos a dejar seguidamente con unas imágenes del día de la inauguración de la puesta de largo aquí en Santander, cuando ya tomó de por sí ser Parlamento de Cantabria.
Desde Cantabria Directa y Cantabria Televisión, buenas tardes, gracias.